Noticia del día. Sí, viejo, a ver qué acontece por ahí. Ándale, échate la noche de rogar. Os échenle un quinto al piano si quieren oírla. Ah. Ahí está, pues. Ahí está, pues. ¿Es noticia fresca? Sí, no más que es algo triste. A todos va a darles pena. Después. Que la Lupe se va del rancho. ¿La Lupe? La hija de Pancho y Pepa. No hay otra. Oigan la noticia, pues. La Lupe se va del rancho se va Lupita, porque su padre Don Pancho sin remedio nos la quita. Don Pancho se va pa' Tepa, porque se le lo el maicito. Con él se va Doña Pepa y la Lupe peor tantito. De buena fuente lo supe, y todos llorando están, porque nuestra chula Lupe se va pa' Tepatitlán. Caramba, pues eso sí está mal. Pobre Juan Ramón. Oye, tata, ¿pero de veras se va Pancho con la familia? Yo en jamás trobo mentiras. ¿Y tú cómo lo supiste? Yo lo sé todo, muchachos. Nada pasa en este rancho que no lo sepa el tata. Y a veces sabe hasta lo que va a pasar. Con que a ver quién me apronta otro quintito para echarles otro corrido. No, mira, ya no. Ya para noticias ya, malas, ahí está bien. Bueno. Ahí la dejamos, ahí la dejamos. Bueno, pues entonces hasta la otra. Se va la Lupe del rancho. Mira nomás, hombre, ¿quién iba a creer? ¿Pero qué les parece? ¿La Lupe irse del rancho? Pues yo no lo creo más que lo cante el tata. Juan Ramón no deja que le lleven la novia así nomás. Pues que se case con ella, pues. No, casarse no creo que pueda. El año ha sido malo para todo y el muchacho ha tenido la madre enferma en Guadalajara y se ha gastado todos los ahorros. Pobre Lupe, qué mala suerte.
y que la bocita está más buena que la solera de mi tierra. Y que el tequila almendrado de la mía. Así me la diagnostica a mí el facultativo. Pues a mí nomás me la receta. ¿A usted? Será el veterinario. Pues si Pancho se lleva a la Lupe a casa de su compadre en Tepa, no le arriendo las ganancias a Juan Ramón. ¿Qué ganancias no me arriendo, doña Tula? Buenas tardes, Curro. Buenas a todos. Buenas. ¿Qué hay, pues? ¿Qué pasa? Casi nada. ¿No estás enterado de la novedad? ¿Cuál novedad? Que la Lupe se va para Tepatitlán. ¿Cómo que se va? Bueno, se la lleva al padre, que es lo mismo. ¿Quién dice eso? Lo cantó el Tata. Y ese nunca yerra. Primero se asegura. Pues me extraña, porque ayer la vi y no me dijo nada. ¿Lo habrá resuelto don Pancho así de pronto? Como se le ha dado la labor y no tiene para la siembra de este año, según me dijo la última vez que estuvo aquí, pues habrá pensado tirar para el pueblo a buscar trabajo. ¿Trabajo? Pero si Pancho es más flojo que un terrón del barbecho. Como si lo viera. Se van a arrimar allá con su compadre. Usted ha dado el clavo, doña Tula. Bueno, bueno, ya está. El que la Lupe se vaya o se quede, es cosa de ella y mía y cuando más de su familia. Y no para que se ande armando este argüende en todo el rancho. ¿Está claro? Bueno, bueno, Juan Ramón, no te sulfures. A lo mejor ni es verdad. Pero yo que tú no la dejaba ir. Si se la llevan para Tepatitlán, te la vuelan, hermano. Volaban. Si no es papelote, y además yo no me dejo de nadie. Y al que quiera divertirse aquí le traigo su juguete. ¿Qué hubo? Oye tú, deja quietos los argumentos totalitarios, que soy cardíaco, jinojo. Voy a hablar con ella ahorita mismo. Y si todo esto resulta puro chisme, le mocho las barbas al Tata y a ustedes les pongo el aire por habladores. Ya vengo. Mi madre, qué genio tan vivo tiene el gacho ese. ¿Y se fijó usted en lo que dijo? Porque yo ya he notado que usted, cuando ve a la Lupe, hasta se le alegran los ojitos. Sí, señora, ¿a qué negarlo? Y se me revuelve la sangre, Macarena. Y es que la gachita tiene un aje y una delantera de sombra. Y una cinturita de avispa. Y una... Y uno también tiene su corazoncito, doña Tula. Mujer, ¿dónde podemos estar mejor que en casa de mi compadre Nicanor, que me debe tantos favores? Pero de todos modos no vamos a ser más que arrimados. ¿Y qué necesidad hay de eso? ¿Por qué no le hablas al patrón que te dé trabajo aquí en el rancho? Trabajo, trabajo. Tú todo lo resuelves con trabajo. ¿Qué no ves que estoy viejo? Estoy enfermo, necesito descanso. ¿Por qué no trabajan ustedes? ¿Nosotros? Sí, tú y Lupe. Pues mira, prefiero eso que irnos a Tepa de arrimados. Hoy mismo voy a ver al patrón, a ver si nos da qué hacer en la casa grande. ¿En la casa grande y de qué? Me dijo Marciano que andan buscando ama de llaves desde que se casó Domitila. Lupe puede lavar la ropa o ayudar en la cocina. No, mamá, yo no quiero trabajar en la casa grande. Adiós, ¿y por qué? ¿Por qué no? Déjala, mujer, déjala. Tiene razón en no querer ser gata de nadie. Vámonos a Tepa. Nicanor está forrado de pesos. Puede que hasta tenga algún trabajo allá para mí. Claro que algo fácil, arreglaba mis años. No estar todo el día agachado rascando la tierra. Rascándote la barriga. Eso es lo que a ti te había de gustar, ¿no? Pepa, Pepa. No me hagas enojar que se me alborote el hígado. Pero si es que todo lo que nos sucede es por tu culpa. Si no te hubieras pasado el año meciéndote en ese sillón, no estaríamos en estas angustias. Déjalo, mamá. Ya no tiene remedio. Nos vamos a Tepa y allá trabajaremos en lo que sea. Aquí no. Voy al agua, ahorita vengo. Sí, hija, no te dilates. ¿No te da pena? Sabes que está de novia de Juan Ramón. ¿Qué va a ser la pobre Tepatitlán? Pues mira, tú puede que hasta fuera mejor. Juan Ramón es un pobre bruja. Allá le puede salir un buen partido. ¿Qué hubo, mi Pepa linda? ¿Cómo te va, Juan Ramón? Pues me va mal, si es verdad lo que oí. ¿Qué oíste? Lo que canta el Tata. ¿Qué? Que te vas pa' Tepa. Pues sí, no hay otro remedio. ¿Pero cómo es eso? ¿Qué pasó? Ven, acompáñame a la fuente. En el camino te lo cuento. Entonces se va la Lupe del rancho. Pues sí, patrón, tal parece. Se le venció a don Pancho la hipoteca de la casa y ya el lunes vino Pichardo, el prestamista de Tepa, con los del juzgado. ¿Y no pudieron darle algo para que se espere? Ni quinto. ¿No ve que se le celó la milpa? Y como don Pancho es tan flojo y tan parrandero, pues ¿para qué le cuento? Así es que se van. Pues sí, si su merced no dispone otra cosa. ¿Yo? Claro, patrón. Ella no quiere irse del rancho. Si usted le prestara unos centavos a don Pancho, seguro que se quedaba. ¿Y de eso de Juan Ramón qué hay? Ah, pues ese anda atrás de ella, como tantos. Pero ahí sí que el que tenga más saliva, traga más pinole. ¿Tú crees? Claro, patrón.
Además que si Juan Ramón está aquí en el rancho es por voluntad de usted. No voy a correrlo sin motivo, es un buen trabajador. Adiós, pues ¿quién dice que lo corra? Usted tiene otra hacienda en San Luis, ¿no? No, yo no, es de mi hermana. Es lo mismo, pues. Mándelo para allá. ¿Y si no quiere irse? Jule, patrón, si con dinero todo se arregla. Está bueno. Vete a ver a don Pancho y dile que venga para acá. Sí, patrón. Aunque no, espérate. Mejor iré yo mismo a su casa. Tú mientras buscas a Juan Ramón y ofrécele de mi parte el puesto de caporal en Las Palmas. 200 pesos, casa y comida para que se vaya la semana que entra. Y luego vienes a avisarme qué te dijo. Voy volado, patrón. Entonces, cosa decidida, ¿no? Pues sí. ¿Qué hacemos? Sin la casa ni modo de quedar. Así es que ni para la fiesta de Santa Rosa no podrás estar aquí tampoco. No, creo que salimos el lunes. Bueno, pero ¿qué van a hacer a Tepa? Trabajar. Yo en lo que sea. Y tal vez mamá también, porque el pobre de papá está tan cansado. ¿Cansado? ¿Cansado de no hacer nada? Juan Ramón. Perdóname, chacha, pero es que me da tamuina ver que tú tienes que trabajar habiendo un hombre en tu casa. Ya está viejo y enfermo. Oye. ¿Qué? Se me ha ocurrido una cosa. Ay, cómo no lo pensé antes, hombre. ¿Qué cosa? ¿Ustedes se van a Tepa seguro? Sí, a casa de mi padrino. Pues ya estuvo. Yo también me voy. ¿Tú? ¿Pero cómo? ¿A qué? A trabajar, a ganar harta plata y que nos casemos y que no le falte nada a mi prieta chula. ¿Pero estás loco? ¿Trabajar en Tepa? ¿Con qué te vas a ganar la vida ya? ¿Con mi guitarra? ¿Con la guitarra? Hojas. ¿Te acuerdas cuando las fiestas de Nochebuena que estuvo aquí Melitón el de la feria? Sí, pues. Pues me dijo que cuando quisiera ganar plata de veras, nomás juntara a los muchachos y me los llevara para Tepa o para Totonilco. Allá siempre hay dinero para un buen mariachi. ¿Qué te apuestas a que él mismo nos contrata para la feria? ¿Pero de veras te irías? Y lo dudas. Pues, ¿qué me quedo yo a hacer aquí sin ti, chacha? Sin ti es como si se metiera el sol. Aquí está tu porvenir, Juan Ramón, en el rancho. Sí, eso pensaba yo también en denantes. Pero últimamente, con la mala voluntad que me ha agarrado el patrón... y yo sé por qué. Son figuraciones tuyas, ya te lo he dicho. O serán. Pero mira, hasta me alegro que haya sucedido esto. Ya me estaba cansando la forma en que te mira don Luis. Y las indirectas del lambiscón ese de Marciano. Así ya se acabó todo de un jalón. Nos vamos pa' Tepa. Pues nos vamos. Vamos a Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primo, donde me lleva mi chapeteada, la única dueña de mi amor. Es tan bonita mi chaparrita, que cuando va al templo a rezar, todos la llaman la virgencita de la boquita de Cora. ¡Qué linda la mañana cuando sale el sol! ¡Así son las salteñas de este alrededor! ¡Alegres y bonitas todo el tiempo están! ¡Las lindas salteñitas de este patizán! En el potrero de los maizales tengo un pedazo de jardín. Como lo riego todas las tardes, ya dio botones el jazmín. Así le pasa a mi virgencita cuando le doy todo mi amor. Ya le ha nacido la florecita que le sembré en el corazón. ¡Qué linda la mañana cuando sale el sol! Así son las salteñas de este alrededor. Alegres y bonitas todo el tiempo están las lindas salteñitas de este patizán. Está bien. Se los voy a prestar. Aquí están. Gracias, patrón. Dios se lo pague a usted, don Luis. Si supiera lo que he llorado pensando que nos íbamos. Pues ya no se irán. Les voy a prestar ese dinero y sin réditos. Pero no me tomarán a mal que yo les pida una garantía. ¿Cómo? ¿Garantía? Claro, tendrán algo con qué responder. Pues, ¿la casa? Pero si se la tienen hipotecada a Pichardo. Ah, pues sí. Pues no me acordaba. Por la cosecha voy a sembrar. ¿Y con qué van a comer el año que entra? No, ya sé. Me van a desquitar ese dinero con trabajo. ¿Trabajo?
Ha chispeado. No se alarme, don Pancho, si ya sé que usted es una fiera para el descanso. Y no se lo toma mal. Usted ya está viejo, y los viejos no deben trabajar demasiado. Oye eso, Pepa. Oye eso. Patrón, no me lo acabe de echar a perder. Óigame, yo necesito un ama de llaves en la casa grande. Puedo pagarle 150 pesos mensuales. En 6 meses quedará saldada la cuenta y habrán pagado sin sentirlo. Es usted un santo, don Luis. Ya ves, Pancho, lo que yo te decía. Desde mañana me tiene en la casa grande, patrón. No, doña Pepa, no me ha entendido. Usted ya está vieja también. No es justo que trabaje. Yo necesito gente joven. Mándenme a la Lupe. Ella será el ama de llaves. ¿La Lupe? Sí, ¿qué? ¿Hay algún inconveniente? No, patrón, ¿qué va? Mañana se la llevamos. Va, ¿y si ella no quiere? No va a querer, ¿por qué no? Bueno, eso es cuestión de ustedes. Por mi parte, ya saben, pueden mandar mañana a la Lupe para que yo le dé las llaves. Por allá irá, patrón, y muchas gracias. De nada. Hasta luego, don Pancho. Que le vaya bien, patrón. Adiós, doña Pepa. No voy a acompañar, patrón. No se moleste, no, está no bien. No se moleste. No, deja eso. Dijiste, ya hay dinero para mis parrandas. No, mijito, esto al banco, hasta que vayamos a Tepa a pagarle a Pichar. Hola, Lupita, ¿cómo te va? Buenas tardes, patrón. Con su permiso. ¿Por qué tanta prisa? Espérate un momento. Tenemos que hablar. ¿Usted y yo? Sí, yo y tú. ¿No será usted solo, patrón? Porque lo que es yo, nadita tengo que platicarle. Pues yo sí. Ya ve, era usted solo. Bueno, pues usted dirá, porque me está esperando mi mamá para hacer la cena. ¿Sabes a qué vine a tu casa? No, patrón. Pues me enteré del apuro de tu padre y vine a prestarles el dinero que necesitan para que no pierdan la finca y no se tengan que ir de Santa Rosa. ¿Usted? ¿De veras? ¿A eso vino? No, más a eso. ¿Y se lo emprestó? Pues claro, no te estoy diciendo. Así es que ya no tenemos que irnos. Ya no. ¿Qué me dices? Ay, patrón, pues ¿qué quiere que le diga? Lo mismo que ya le han de haber dicho mis viejos, que le doy las gracias con toda el alma. ¿Pero con qué le vamos a pagar ese dinero? No te preocupes por eso. El día menos pensado nos juntamos tú y yo, y con 10 minutos de plática lo arreglamos todo. No empiece, patrón. No diga eso. ¿Pero por qué? Porque una buena acción la está usted haciendo fea con esos malos pensamientos. Yo le agradezco mucho lo que hace por mis padres. Y veré que le paguen, pero a la buena, como debe ser. Y ahora sí dispénseme que me vaya porque tengo que hacer la cena. Con permiso. Hasta luego, Lupita. Ya nos estaremos viendo. Pues quién sabe. Yo sé. Está bien, don Leandro. Aquí tiene. Gracias, muchacho. ¡Ey, está Juan Ramón! ¿Qué hay? Ah, ¿qué hubo? ¿Qué quieres, marciano? Caray, ¿dónde te metes, mano? Te está buscando por todos lados. Pues aquí, ¿para qué soy bueno? Fíjate que estaba yo hace un rato en el despacho del patrón. Landisconeando, como siempre. No, 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 en serio. Cuando le habla a doña Ingracia por teléfono desde San Luis, para preguntarle si le puede recomendar uno de acá para caporal de Las Palmas. ¿Yo a Las Palmas? Tú mero, de caporal, con 200 pesos, casa y comida. ¿200 pesos, casa y comida? ¿Qué hubo? ¿Te animas? ¡Me canso! Con ese puesto y ese sueldo, se me arregla todo el tingado. Mira, manito, de hoy en adelante tú eres mi cuate. Palabra de honor, que hasta me remueve la conciencia de haberte dado aquel golpe en las carreras. ¿Me dispensas? No, ni quien se acuerde de eso, mano. Entonces, ¿qué le digo al patrón? Espérame aquí 10 minutos. Voy a ver a la Lupe y si ella quiere, nos matrimoniamos el domingo para que podamos irnos el lunes. Ahorita vengo, ¿eh? Oye, espérate. ¿Qué hubo? Pero es que te casas con la Lupe, ¿te la llevas? Pues luego. Pero es que... ¿Es que qué? Yo creo que así no hay golpe, mano, porque el patrón me dijo... Ah, vaya. El patrón te dijo, ¿no? Desgraciado. Pues yo creo que andas chueco, mano, porque yo creo que sí va a haber golpe. Acuérdate que soy tu cuate. Yo no soy cuate del... alcachofa del patrón. Y eso para que te fijes a quién le haces tus cochinas proposiciones. Pero...
Pero no te pongas así, muchacho. Que tampoco es para echarle a uno en cara a lo viejo y lo enfermo. Y últimamente, si no quieres, no te vamos a forzar. Le devolvemos su dinero al patrón y se acabó. Total, de comer no nos ha de faltar, aunque sea de caridad. Metemos a tu padre un asilo de ancianos. ¿De ancianas? ¿Qué? Que yo no me separo de ti. Pues no, que nos íbamos a Tepa. Yo no quiero vivir arrimada de Nicanor. Prefiero el asilo. Y yo contigo. Ya ves, ¿para lo que sirven los hijos? Para no hacer caso de uno cuando se necesita. Ven. Vamos a devolverle su dinero al patrón. Va. Bueno, ya. No lloren. Ya estaría de Dios. Me iré de criada de don Luis. No, de criada no, hija mía. De ama de llaves. Es igual. Guarden el dinero. Si no hay otro modo, lo pagaremos así. ¿Qué le vamos a hacer? Hija de mi alma, ya sabía que eras de ley. Si no puedes negar que eres hija mía. Dios te lo ha de pagar. Está bien, madre, ya está bueno. ¿No has preparado la cena? No, te estaba esperando. Pues vamos, que ya papá debe tener hambre. Uy, ¿en qué forma? Estas emociones me dan un tiro. Pero si ya habíamos quedado en lo de Tepa, hombre. Pues sí. Ya hasta les había hablado a los muchachos. ¿Y qué querías que hiciera? No podía dejarlos irse al asilo. Sí, Iván, y no. Lo que pasa es que hicieron la pantomima para convencerte. Y a nosotros que nos parta un rayo, claro. Son 6 meses nomás, que se pasan como quiera. Sí, chacha, pero son 6 meses que te vas a pasar en la casa grande. Y cerca del chango ese que te tiene tan malas intenciones. ¿Pues qué crees que no tengo ojos? ¿Y no soy yo mujer para saber cuidarme? ¿No me tienes confianza? Ah, sí, pero... Óyeme, Juan Ramón. Cuando yo quiero, no lo hago a medias. Quiero de un jalón, todita yo, sin repartición. Y ya pueden ponerse listos todos los patrones del mundo. Para mí no hay más hombre que mi charro, Juan Ramón. Mi prieta linda, si por eso la quiero con todo el alma, por tan mujer y por tan mía, haz lo que te dé la gana, que yo no te he de poner trabas. Nomás prométeme una cosa. ¿Qué? Que donde ese tipo se desmande, aunque sea tantito así, me lo dices. Y más que sea el patrón, le agarro una golpiza que se va a acordar de nosotros para todos los días de su vida. No habrá motivo, Juan Ramón, te lo aseguro. Pues ojalá, pero tú prométemelo. Te lo prometo. Bien haya, mi prieta chula. Y ahora deme un beso con esa trompita tan linda que Dios le ha dado. La Lupe siempre se queda, y lo digo con razón. Osante ayer de su casa vi de salir a patrón. Así es que de Santa Rosa ya no se va entristecida, pues entró a la casa grande como gata consentida. Lupe no se va del rancho porque no quiere el patrón. Aquí el que gana es don Pancho y el que pierde Juan Ramón. Dale ahí una moneda, está gastado, pero que muy bien. Toma, nada. Me lo imaginaba. ¿Verdad? ¿Cómo que es la verdad? Dicen que la Lupe anda rete orgullosa de ama de llaves. Y con perspectiva de llegar a patrona. Según cuentan las malas lenguas, ¿no? Pues luego, lo que es la vida. Ayer, que es que se iba de arrimada a Tepa. Y mañana, a lo mejor dueña de Santa Rosa. Currito, dame 2 latas de salmón vaquero. Van volando, doña Pita. Pues yo fui ayer a verla y me dijo que... Cuidado, que ahí viene doña Chía, la cocinera, a ver qué nos dice. Curro, ahí viene Chía, su enamorada.
tipo que tiene uno, doña Tula. Buenos días, les dé Dios. Buenos días, doña. ¿Qué tal, Curro? Buenos días. Bueno. Rufino, dame una rosca de manteca. Con gusto, doña Chía. O mejor, mira, aquí está mi lista. Saca las cosas y me las pones en la canasta. Salen. Oiga, doña Chía, ¿es cierto que siempre no se van don Pancho y Pepa? Dos latas. Sí, señor, dos latas. De salmón, doña Pita, las que me pidieron. Ah, vaya, yo creí que... ¿Es cierto, doña Chía? Pues así parece, seguro. El patrón le dio la chamba a la Lupe para granjeárselos, pero dicen que ella se le hace... ¡Rosca! Me lo ha quitado de la boca. Pues que no se fíe, porque por ahí anda Juan Ramón echando de su ronco pecho. Papas. ¿Qué papas? Pedí que hasta eche bala, porque Juan Ramón es muy hombre. Un machito. Sí, señor, aunque les pese, un macho. ¿De carnero, doña Pita? Y de los otros. ¿Quién es de los otros? No, muy macho. Ah, sí, Nacho. Eso ya es cosa sabida. Deme un hojaldre, Rufino. Ahorita va. Pues yo creo que Juan Ramón no se va a dejar hacer de chivo los tamales. ¿De puerco? ¿De chivo? ¿De puerco medio kilo? Aquí está la lista. ¿Qué pasa con mi hojaldre, Rufino? Ya va, ya va. Pues yo creo que hace bien la Lupe en preferir a Juan Ramón más que sea pobre. Porque después de todo, pues el patrón ya es un viejo. ¡Hojaldra! Bueno, allá cada quien en su casa y Dios en la de todos. Ya basta de murmuraciones. Me voy. ¿Ustedes se quedan? No, mi alma, nos vamos. Aquí doña Chía ha de tener que hablar con Curro. Ya nos vamos, Macaria. ¿Qué? ¿Que ya nos vamos? No, no puedo. Yo ya me tengo que ir. Adiós. 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 Jesús, qué viejas tan chismosas. Rufino, ¿ya está todo? Sí, doña Chía. Me lo apuntas, ¿eh? Pero, ¿cómo no? Bueno, adiós. Oiga usted, prenda. ¿Qué? Me han dicho que condimenta usted un guiso con salsa colorada, que es para chuparse los dedos. Ah, sí. Esa debe ser el mole de guajolote. Pues aunque me esté mal el decirlo, me sale regular. ¿Cuándo me invita usted a probar un poquillo? Mañana mismo, si quiere. Lo espero en la cocina. No más que entre por la puerta del corral. Ya ve lo sangrón que es don Luis. Delicadillo es el cachón. Pues entonces mañana por el corral a eso de las 4. ¿Ah, sí? Está bueno. Sirve para que le enseñe mi vestido para el día 30. La fiesta de Santa Rosa. ¿Y usted cómo se va a vestir? ¿De sevillano? Por usted, charro, me voy a vestir, mi arma. Por mi salud. Y déjase que salga usted reina de la fiesta, aunque me arruine comprando votos. Gracias, don Curro. Entonces, a las meras 4 mañana, ¿eh? Allí estaré más fijo que el sol. Bueno, adiós, pues. Vaya usted con Dios, virgen de Zapopan, emperatriz de mi arma. Caray, patrón, hasta que le conocí un cigarro entero. Lo felicito. Mira, niño, te voy a dar una bofetada que vas a dar 5 duros por un boquete. Pero tú te crío que a mí me hacen estómago las jaibas rancheras, hijo mío. Hombre, ¿cómo le habla tan achaflanado y la va a ver mañana en la casa grande? Yo estoy por la Lupe, que me pones un cerillo en la frente y arde. Me hablas de la Venus del Mil y me parece una gata de azotea al lado de esa gachí. Pero como no puedo entrar a la casa grande por la puerta de adelante, pues le doy coba fina a la cocinera para entrar por la de atrás, ¿eh? Y de paso, me como un guiso chipén. ¿Estás enterado? ¡Ah, caray, don Curro! Esa es un águila. Pero si se las espanta el patrón, o Chía, o Juan Ramón... Pues ahí está mi habilidad. Y a lo mejor, de lo mejor, la Lupe se va del rancho. Pero para Sevilla y con un servío, y no... ¿Con Astén? Al tiempo, muchacho. Al tiempo. Parece que le gustó, ¿no? A muy chiquilla. Pero si este guiso está más bueno que los callos de mi tierra. Ay, callos. Fuchi, cochino. ¿A poco en su tierra se comen los callos? Mujer, no seas del lustrán. Callo es el nombre que se le da en Triana al guiso de mondongo. Menudo. Pancita, que le llaman ustedes aquí. ¿Estás enterado? Pues sí. Pero ¿quién es esa señora Triana? Ay, pero qué ignorante y qué estúpido. Per falta eres, hombre.
Triana es un barrio de Sevilla. Mi tierra, donde yo soy más conocido que Cagancho. ¿Qué? Cagancho el torero. Ay, pobrecito señor. ¿Por qué le pusieron así tan feo? Pues mira tú, ha de haber sido porque... Bueno, vale más que no nos pongamos a averiguar. Pues a mí se me hace que es una gacha esa Sevilla tan mentada. Tiene que llamarle Cayo al Mondongo y bautizar a una pobre criatura con ese nombre. Pues yo tiro, es gacha. ¿Gacha Sevilla? Maldita sea. No, tanto como maldita no digo yo. Mujer, maldita sea. Es una exclamación como cuando dicen ustedes aquí, me lleva la chinampina. ¿Y Sevilla? Sevilla es el paraíso de las flores, de los tipos cañí y de las mujeres bonitas. ¡Ale! La tierra de Dios y de María Santísima. Eso es Guadalajara, todo el mundo lo sabe. Bueno, mujer, está bien. Oye, y a propósito de mujeres bonitas, ¿dónde está la Lupe? ¿Y a usted qué le importa la Lupe? ¿Que no le basto yo? Pues claro, chiquilla, no seas tan celosa. No, si preguntaba la madre por curiosidad. Ah, pues por allá anda esperando a Juan Ramón, su novio, que ha jurado que al que se le arrime le vacían la 45 en los callos. ¿Dónde? O en el Mondongo, que es lo mismo según ustedes los sevillanos. Y lo cumple, ¿eh? Lo cumple. Sí, sí. Y Hermosito es de cuidado, ¿eh? Hay que ver cómo le dejó el ojo el otro día a Marciano. Y le puso un cardenal que parecía un sumo pontífice. Pues experiencia para los resbalosos. Sí, a que le hable el caporal en la despensa. Buenas tardes, Curro. Bendita sea la hierba que comió la oveja de donde sacaron la lana para hacer la sotana del cura flamenco que te bautizó. ¡Alza! Épale, épale. No se entusiasme tanto, don Curro. Acuérdese lo que le dije, ¿eh? Bueno, voy a ver para qué me quede el caporal. No me dé un abrazo antes de irme, por si acaso después no se puede. No, no, delante la gente no. Ándele, Lupita no se fija y yo no me enojo. Es que no me gusta. ¿Eh? Que no me gusta faltarte al respeto. Ah, qué don Curro tan maje. Bueno, ahorita vengo. Si viera usted, Lupita, lo que me gusta a mí esa mujer... Pues no se le conoce, Curro. Pues mire usted, estoy pero que lo quito perdido por ella. Lo que me pasa es que soy muy apocado. ¿Pero si ella le da entrada? Pues sí, pero como soy tan apocado... ¿Quiere usted hacerme un favor? ¿Cómo no? Mire usted, cuando yo me vaya, como no me atrevo así indirectamente, ¿eh? Dele usted esto de mi parte. ¡Oiga, oiga, Curro! Y este otro. ¡Oiga! ¡Oh, qué dura! ¿Qué dice? ¡Qué dura es la vía para un hombre apocado! ¡Caramba, pues si llega usted a ser atrevido, ¿eh? A meter un saco de frijol en la despensa me tiene que llamar el caporal. ¿Qué le pasa, don Curro? ¿Por qué está tan nervioso? ¿A mí? ¿Nada? Me estaba dando los encargos para usted. Ahora déselos, Curro. No, no, ahora no. Luego. Lupe. Juan Ramón, ¿para qué viniste? Nadie me vio. Me metí por la troje grande. ¿Y qué hace aquí este? ¿Este? Este vino por esta. Es mi detalle. Ah, vaya. Pero ya nos vamos. Ahí los dejamos para que puedan hablar. Vengo, ese colachón. Vamos a mi cuarto. ¿Mm? Para enseñarle mi vestido. Vamos a donde tú quieras y enséñame todo lo que te dé la gana, alma mía. Pero que coste, ¿eh? Que este vino por esta. Pues mejor que sea así. Porque por esta, nada más yo vengo. Y al que no le guste, que me lo diga. Que te lo diga, sí, señor. Vamos, mi hermana. Vamos. No debías haber venido, Juan Ramón. Tenía que hablarte. En mi casa, en la reja. En tu casa. Anoche estuve esperando ya hasta las 9. Salí muy tarde. Hay mucho trabajo. Deja esto ya, chacha. Y vente conmigo a Tepa. El mariachi está listo. Tu padre ya tiene el dinero. Vente conmigo. No, Juan Ramón. No puedo. Mis gentes no tienen con qué pagar. Yo pagaré. Para eso voy a ganar harta plata. Sí. Pero mientras la ganas, don Luis diría que lo habíamos robado. No. Quiero salir de aquí como entré. Con la frente alta. Pagada nuestra deuda. Y sin tener que irme a escondidas. Aguanta 6 meses, Juan Ramón. No es tanto, si me quieres. Tú ganas, chacha, como siempre. Porque te quiero y porque sabes decir cosas tan bonitas. Esperaré los 6 meses. Juan Ramón. Chía. ¿Qué estás haciendo tú aquí?
Pues sabe usted, patrón, que yo venía aquí. ¿No les tengo dicho que no quiero que los trabajadores entren en la casa grande sin mi permiso y menos a horas de labores? Pues sí, patrón, pero con el debido respeto yo no quiero... me contestes y vete a tu quehacer. Un momento, patrón. Un momento. La Lupe es mi novia y usted me la tiene trabajando aquí hasta muy noche. ¿En dónde quiere que la vea, pues? Donde puedas, menos aquí en mi casa. Está bueno, patrón. Te dispense. Te veo más tarde, Lupe. En tu casa. Buenas tardes, patrón. ¿Dónde está Chía? Salió a su cuarto un momento. Con permiso. Espérate, ¿dónde vas? A la despensa, a ver si trajeron la mantequilla. Eso es un pretexto, ya sabes que la trajeron. Lo que pasa es que no quieres quedarte sola conmigo. Adiós, patrón, ¿por qué no? Porque me tienes miedo. ¿Yo? ¿Por qué había de tenerle miedo? No sé, yo solo trato de hacerles bien a ti y a los tuyos. Y yo se lo agradezco, pero por ese bien que nos ha hecho, yo soy ahora su sirvienta. ¿Tanto te pesa? El trabajar no me pesa. El que usted crea que eso le da derecho a otras cosas, sí. Mira, Lupe, vamos a hablar claro. Así es mejor, patrón. No me digas patrón. Aquí no hay ni patrón ni sirvienta. Hay un hombre y una mujer. No me diga. No me había fijado. No te burles. Un hombre que puede darte todo lo que quieras. Yo no quiero nada. Dinero, ropa, alhajas. Como no tengo costumbre, todo eso me iba a estorbar. Un hombre dispuesto a hacer por ti todo lo que tú le mandes. ¿De veras? ¿Todo? Todo. ¿Hasta dejarme tranquila? No seas tonta, Lupe. Piensa en tu porvenir. Eres demasiado linda para estar perdiendo el tiempo de novia de un pobre diablo que no tiene que caerse muerto. Mejor. Así me durará muchos años. ¿Y con qué te va a mantener? Con frijoles y tortillas, pero muy suyas y muy honradamente ganadas. Y ahora sí dispénseme que me vaya porque quiero acabar pronto para llegar temprano a mi casa. Voy a tener visita. Con permiso. Hoy que es día de Santa Rosa, se elige reina del rancho. Saldrá Chole Sinforosa o Lupe la de Don Pancho. La elección de la reina, don Luis. Ahora nomás que acabe esta pieza. ¿Y es de veras legal o hacen trampa? No, doña Juanita. La elección es completamente democrática y libre. ¿Y quién fue la reina del año pasado? Aquella, la de las flores en la cabeza. ¡Qué bonita! ¿Verdad? ¡Qué guapa, eh! ¿Pero de veras sí es candidata? ¿Cómo no? Ahí lo dice en el pizarrón. Usted la presenta, ¿verdad, don Curro? Yo mismo, sí, señora. Oiga, Curro, ¿qué es lo que le gusta tanto de la Chía? ¿Eh? El mole. ¿Qué cosa? El mole que hace esa mujer, ¿no lo habéis probado usted? No. Muy bueno. ¿Qué tiene? Ay, mía, qué guapa está usted. Gracias, doña Tula. Favor que usted me hace. Ay, creí que iba a llegar tarde. ¿Todavía no empieza? Todavía no, pero creo que ahora sigue. Vamos conmigo, Currito. Con permiso. Ven. Con permiso, ¿eh? ¿Te fijaste qué ridícula viene? La pobre. Y cree que va a ser reina. El año que entra me presento yo también. ¿No me ha dicho cómo me veo con mi vestido? La sota de basto. ¿Qué? Hombre, la sota de basto, que es la carta más bonita que hay en la baraja. Ah, vaya, gracias, Currito. Y olé lo bueno y lo mejor que hay. Ah,
esos 20 pesos para que me compre mis votos. Y acuérdese que me prometió gastar lo que se necesite para que yo salga, ¿eh? Sí, hombre, no se me ha olvidado, Brenda. Se hará lo que se pueda. ¿Vamos a bailar? Vamos allá. Muchachos, ahora como todos los años, se procederá a escoger reina entre las muchachas más bonitas y populares del rancho. Ya todos saben que la elección es libre de a tiro y no sale sino la que ustedes quieran. Y para que no haya dudas, el recuento de los votos lo harán las personas que ustedes nombraron. El señor jefe de estación, don Pedro Mora. Don Sixto Suárez, nuestro maestro de escuela, y Marciano González en representación de la Hacienda de Santa Rosa. Y ahora, para que las vean y puedan escoger a su gusto, van a ir desfilando las muchachas y las va a presentar Juan Ramón Mireles. Primera, Chole del Real, de 19 años, presentada por La Labor de Barranquilla. Sigue ahora Sinforosa Pérez, de 25 años, elegido de La Escondida, presentada por la Escuela Rural de Don Sixto Suárez. Porque lo mantiene. ¿A quién mantiene, mamarracho? ¿Lo mantiene contento con su amor? Ahora Chía Benítez, presentada por la tienda de Don Curro, Sevilla, en México. 24 años. ¡De cocinera! Y ahora les viene Eugenia Viveros, presentada por el gremio ferrocarrilero, jefe de estación y empleados del Palme. 20 años. ¡Arriba la rielera chula! ¡Papá! ¡Que eso es tan largo! ¡Nomás el cabul le veo! Y sigue Rufina Villa, la maestra del rancho que tanto nos enseña. ¡Enseñó otro poquito! Rufina, aquí está tu Rufino. Y por último, Lupita Rosales, presentada por el mariachi de Santa Rosa. ¡Ole! ¡Bendita sea la madre que te... ¿Qué te parece, Brenda? ¿Ya me compró mis votos? Oh, se me había olvidado. Voy volando. Todos ir llenando sus votos y echarlos en esta caja para que se cuenten y se sepa quién ganó. Los que no tengan votos, que pasen a recoger el suyo acá. ¡Venga! Por la Lupe, ya lo saben, orden del patrón. Pues si estamos votando por la Lupe, está bueno. Señor. Toma, cómprame estos 30 pesos de votos. Ya sabe, a peso, ¿eh? ¿Por Chía? No, me por la Lupe, a Saura. Ujule, pues no voy a tener ni que gastar el dinero. Por ahí andan muchos comprando para la Lupe. ¿Por cuenta de quién? Pues el patrón, pues. No, no, entonces trae para acá. Oye, Marciano, esto es un chanchullo. Todos andan comprando votos para la Lupe. Eso no es legal. Yo protesto a nombre de los rieleros. Cállense la boca, no armen escándalo. Orden del patrón.
Bueno, así ni quien diga nada. Pico de cera. Hombre, haberlo dicho antes. ¿Usted por quién vota, mi alma? Yo por la Chole. ¿Y usted? Yo también. Dígaselo a Macaria. ¿Por Chole? ¿Ya trajeron el mole? Vamos. Válgame Dios, pero qué sorda es esta. ¿Quién es sorda? Ya se contaron los votos y se va a anunciar el resultado. Apunta tú, Gordiflón. Eugenia Viveros, 14 votos. Sinforosa Pérez, 8 votos. Chole del Real, 24 votos. ¡Arriba! Chía Benítez, 0 votos. Rufina Villa, 11 votos. Lupe Rosales, 134 votos. Así es que queda elegida para este año Lupe Rosales. ¡Arriba la reina de Santa Rosa! ¡Arriba la Lupe! ¿Todos conformes con la elección? ¡Sí! ¿Nadie protesta? ¡Sí! ¿Usted, señor maestro? Conforme, fue legal. ¿Y usted, don Pedro? Ni quien diga nada. Bueno, pues arriba la Lupe. ¡Y arriba! Y que se arranque la música para que la reina nos eche una chula canción mexicana como es costumbre todos los años. ¿Qué hubo? ¡Tú también, Juan Ramón, para que canten la tapatía! ¡Sí! Muchachos, la tapatía. Ay, qué orgullo tengo de ser de Jalisco. Ay, qué gusto tengo de ser tapatía. Con labios que saben a fresa y a prisco. Grito
vestidos de mariachis en noches de plata. Palomas que vibran sobre el campo verde. Ese es mi Jalisco, valor sin bravata. Jalisco no pierde, porque cuando pierde, Jalisco arrebata. Jalisco arrebata, Jalisco arrebata, Jalisco arrebata. Bonita Guadalajara, pero más la Tapatía. En las flores de Jalisco vinieron de Andalucía. Y hasta Guadalajara, la mera Lupita, muy bien. Eso amerita un coñacazo. Gracias, patrón. Yo no tomo. Pero ahora es un día. Anda, nomás una. Por Santa Rosa. ¿No tomas por el rancho? Sí, que tome. Sí, sí, que tome. Está bueno, patrón. Por Santa Rosa. Y ahora a bailar. ¿Bailamos? Es que ya le había prometido. No, nada, nada. Ya se sabe que todos los años la primera pieza de la reina es para el patrón. ¿Qué vale? Está bueno, patrón. Música, está bueno. Muchachos. Venga. No, tú ya has condenado. ¿Con qué cero votos, eh? Pero, chiquita, por la gloria de tu madre, te juro. ¡Mira, tuya! ¡Descarado, sinvergüenza, ladrón! ¡Tiene mi pórtete! Pero, arma mía, si yo he comprado votos, hombre. Lo que pasa es que el patrón ha ordenado que salga la Lupe. ¿Qué culpa tengo yo? ¿De veras? ¿No me estás tomando el pelo? Por esta, que se muera Rufino si no es verdad. Bueno, entonces te perdono. Pero ahora no bailas más que conmigo hasta que nos amanezca. ¡Oh, me muero! ¿Eh? ¡Que me muero de gusto, arma mía! ¡Echa para adelante, gitana! Mira el patrón cómo se apunta con la Lupe. Pues que no se descuide, no se le vaya a arrancar Juan Ramón, ni lo mande Dios. Se armaba aquí un relajo, ¿verdad tú? No, sí venía de trabajo. ¿Estás contenta, Lupe? Sí, patrón. No más que oí que usted dio orden para que yo saliera. No hagas caso, son puros cuentos. Y aunque fuera
verdad, tú mereces ser la reina de Santa Rosa. Eres más linda. Me traes loco, muchacha. No empiece, patrón. Si tú quisieras, podrías ser reina de veras. ¿Sí? ¿Por cuántos días? Por toda la vida. Adiós. ¿A poco se iba usted a casar conmigo? No se asuste, patrón. Si soy guasa. Yo no me asusto de nada. De ti depende ser lo que tú quieras. ¿Qué me dices? ¿De veras quiere que le diga, patrón? Sí. Ya ve que sí. ¿O no? Con licencia, patrón. Ya acabó la primera. ¿Y eso qué? ¿Y ahora voy a bailar yo? Eso será si yo quiero. No, patrón. Eso será aunque usted no quiera. Juan Ramón. Lo dejé bailar con la Lupe por ser la costumbre del rancho. Pero ya cumplimos. Y ahora con mi novia no baila nadie más que yo. Está bueno, hombre, está bueno. Era broma. Anden, váyanse a bailar. Gracias, patrón. Plata se mira brillar, bonita mi tierra, no puedo olvidar que el oro y la plata se mira. Triste que en la soledad, cuando uno se queda, cuando otro se va, no hay cosa más triste. Dime eso otra vez, Chacha. Pero no lo sabes. Oh, sí, pero me gusta tanto oírtelo decir. Dame un beso. No, aquí no, ¿nos ven? Más que nos vean. Cuando otra se va. Ay, Chacha, cómo se me está haciendo largo el tiempo que falta para que nos casemos. A mí también, Juan Ramón, pero ya pasará. Y nos casaremos. Pues luego. Y tendremos nuestra casita muy chula allá por el río. Pues luego. Todas las mañanas cuando vaya yo a trabajar, me irás a dejar a la vuelta del camino. Y me darás un beso para que me vaya bien. Pues luego. Y en la tarde, cuando regrese, estarás esperando con todos los chamacos. ¿Qué chamacos? ¿Cómo que chamacos? Los nuestros. ¿Pues cuántos vamos a tener tú? Muchos. Muchos chamacos. Vamos a tener chamacos todo el tiempo. Lupita. ¿Qué hubo? Lupita. ¿Qué dice el patrón? Que vaya un momento al despacho, que le va a hacer unos encargos para mañana. ¿A estas horas? Pues eso dijo. Pues no vas. Tengo que ir, Juan Ramón. No te pongas así. Espérame aquí tantito. Ahorita vengo. Bueno, pero si te tardas, voy por ti, ¿eh? ¿Quieres un trago, mano? Está usañijo. No. Oh, bueno, da caca. Tengo ganas de acomodarme un cohete y acabar con tres o cuatro lambiscones. O por lo menos con uno. Épale, no te la acabes, manito. Ahí está. ¿Otro? Sí, dámela. Y mejor lárgate, porque si me haces que te la voy a quebrar en la cabezota. Bueno, ya me voy. ¡Qué genio tan disparejo tienes, mano! Pasa, mujer, no te quedes ahí parada. No tengas miedo. No tengo miedo. Siéntate. Usted dirá. ¿Hay mucha gente todavía? Bastante, patrón. ¿Qué se le ofrecía?
Pues nomás que quiero que te tomes esta copa conmigo. Muchas gracias, patrón, pero ya sabes que no tomo. No seas así, ¿me vas a desairar? No es desaire, es que no sé tomar. Yo te enseño, ándale, te tomas esta y te vas. ¿Me la tomo y me deja ir? Sí. ¿Palabra de honor? Deme. Espérate, así nomás no, yo también quiero beber contigo. Y brindar. Por la mujer más bonita de Santa Rosa. Y me he de comer esa tuna. Dispensen que los interrumpa. ¡Juan Ramón! ¿Qué quieres tú? Me latió que hacía falta yo aquí. Pues te latió mal y otra vez no entres sin mi permiso. Para decirle lo que me va usted a oír, no necesito permiso de nadie, patrón. ¿Qué? Que no me cuadra que mande llamar a la Lupe a su despacho a estas horas de la noche. Ahora sí, ¿me vas a prohibir hablar con Lupe? Pues a según, patrón, en lo que toca asuntos del trabajo y a horas de labores, no digo nada. ¿Y en lo demás? En lo demás, le aconsejo que mejor no se meta con ella. Estás muy gallo, Juan Ramón. Estoy como debo estar. ¿Crees que me asustas? Yo soy tan hombre como tú. Como yo, puede que haya muchos. Más que yo, ninguno. Así que ahora me va a hacer favor de dejar salir a la Lupe. La Lupe saldrá cuando ella quiera. Y basta ya de tus altanerías. El que va a salir no solo de aquí, sino de la hacienda eres tú. Estás despedido. Vete. Sí, patrón. Ya me voy ahorita mismo. Pero la Lupe se va conmigo. La Lupe no sale de aquí. Me voy contigo, Juan Ramón. Pues andando. Lupe, si te vas... ¿Si me voy qué? Te juro que tus padres pagarán muy cara esta tanteada. ¿Qué tanteada? La que quieres hacerme. Bien sabes que la única garantía del préstamo que les hice es tu sueldo aquí. Si te vas, están robándome el dinero. No le hagas caso. No te puedo obligar a que te quedes. Eso ya lo sé, pero puedo desquitarme con sus padres. Eso sí, yo lo dejo. Ay, qué miedo. ¿Me vas a matar? No seas malo. Patrón, no se burle. No se burle porque no respondo. Pues anda. ¡Basta! La que tiene que resolver esto soy yo, ¿verdad? Bueno, pues ya lo resolví. Vete, Juan Ramón. ¿Vienes conmigo? No, me quedo a pagar lo que debemos. Eso es lo honrado. Después iré. Lupe, si no vienes ahora conmigo, no me volverás a ver nunca. No me tienes confianza. Ahorita yo no tengo confianza en nada ni en nadie. ¡Vámonos! No, Juan Ramón, mi deber es quedarme. Compréndelo. Por última vez, ¿vienes o no? No. Bueno, pues... adiós. Déjalo que se vaya. Ya ve usted que lo dejo. Lupe, si tú quisieras. Suélteme, don Luis. Y oiga bien lo que le digo. Quiero a ese hombre con todo el alma. Lo he dejado que se vaya, para que no pueda usted decir que lo hemos robado. Pero si me quedo, es nomás para pagar con mi trabajo y no para aguantar de usted ni un solo minuto de bochorno, ¿me entiende? Juan Ramón se fue del rancho porque lo corrió el patrón. Y Lupe, la de don Pancho, no se fue con Juan Ramón. Ya no entiende a las mujeres, ni el gran sabio Salomón. Te traicionan si las quieres, si les pegas, tú ya son. Muy bien. Ay, no más, tata. No seas injusto, que la pobre Lupe está chille y chille desde que se fue Juan Ramón. Pues, ¿por qué no se fue con él si tanto lo quiere? Pues dice que no se puede ir hasta que le pague al patrón lo que le debe don Pancho. Ah, caray. Ahora sí ya vi del golpe. Espérate un poquito. Oye, no más. Hay un dicho con fortuna que a veces resulta vano. No siempre come la tuna el que se espina la mano.
Juan Ramón quiere a Lupita y Lupita Juan Ramón. Y a ese Naiden se la quita cuanti menos el patrón. Bueno, ¿qué hubo, Lechía? ¿Así te gusta? Así es otra cosa. Así ya no andas tan chueco. Rufino, ahí está el bandido de tu patrón. Pues creo que hay nomás adentro. Viene a usted por su mandado. Sí, vas a ver todo el mandadito que le trae. Ya está aquí la reina de Santa Rosa, la mujer más salada del planeta. Cállese la boca, descarado, sinvergüenza. Tenemos que arreglar cuentas. ¿Cuenta? Mira que tienes negra la conciencia. Oh, mujer, no te pongas así. Total, por unos cuantos duros que se le hayan puesto de más al patrón. Ni que fuera tuyo el dinero, Jinojo. Ya vieron, curro. Ya lo notaron, se lo dije. No, si no son esas las cuentas las que vamos a arreglar. Malora, pérfido. ¿No? Pues entonces... Ya me contó tú lo que le dijiste la noche de la fiesta. Que a la que quieres es a la Lupe, no a mí. Ay, virgencita de consolación, Dutrera, que yo he dicho eso. Y que si platicas conmigo es para comer mole y para poder entrar a la casa grande para enamorarla a ella. Oh, su madre mía de mi arma, pero qué infundio. Maldita sea, me... ¿He dicho yo eso, Rufino? Por tu madre, hombre. ¿He dicho yo eso? A mí no me metas en sus líos, don Curro. Y a mi mamá menos. Pero eso es una calumnia, hombre. Lo dijiste y lo retedijiste. La pita también soy yo. Ay, mi madre. Así es que solo vengo a decirte que a mí no me pone en ridículo ningún abarrotero desprestigiado. Y ahora, o te casas conmigo en el plazo de un mes... Oh, niña, alargamos, ¿eh? Alarga el plazo un poquito. Bueno, ¿qué plazo querés? Pues, unos 20 años. No te burles. O te casas conmigo en un mes, o voy y le cuento a Juan Ramón todo lo que dijiste, para que venga y te parte el alma como lo tiene jurado, para que trate de burlarle a la Lupe. Válgame Dios, mujer. No haga esa saborición. Me canso. Ya lo sabes. Tienes 3 días para resolver. Si en 3 días no anuncias nuestro matrimonio, me voy para Pepa. Me traigo a Juan Ramón, lo juro. Por eso. Maldita sea, esa vieja está loca. ¿Quién está loca? Loca de amor, serrana, bonita, gitanaza de mi arma. Bruja, carcomanía, esperpento. Sinvergüenza, borracho. Si quieres precia que vaya más lejos para que hable mal de mí, con mi mole. Rufino, mira si ya se ha ido. ¿Cómo? Ahora sí, ya se fue. Suelte de su ronco pecho. Vieja verde, es galichá, está antigua. Permita a Dios y le pises la cola a un perro y que tenga rabia. Permita a Dios... ¿Quién? ¿Mi madre? ¿Ella? No, doña Pita. Ah, vaya. Ojo, qué susto me habías dado, hijo mío. Curro, me acabo de encontrar a Chía y te manda a decir que todo lo que estés pensando de ella y de su familia te lo retacha y te lo remacha. Oh. Se la retacharon a control remoto. Y ponte muy chango con los rateros, no vayan a quitarte la plata. Adiós, mujer. Si en Tepani hay rateros. Pues por las dudas. Con eso de la feria hay mucha revoltura. Encina que nomás llegas y te vas derechito a la casa de Pichardo y le pagas. Que te dé el recibo. Hojas. Y te me regresas mañana mismo. Ah, y acuérdate de lo que me prometiste. Sí, mujer. Caray, qué desconfianza. ¿Cómo quieres que te lo diga? No voy a tomar ni una copa. ¿Estás ya contenta? Pues quién sabe. Me da día lazo que debía de irme contigo. Si no fuera por no dejar sola a la Lupe. Acuérdate de la vez que fuiste a San Juan. Esos eran otros tiempos. Ahora es distinto. Ojalá. Bueno, anda, vete. No te vaya a dejar el camión. No. Bueno, adiós, viejita. Nos vemos hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Cuidado con las copas, ¿eh? Mi amor se me fue.
flor que regué. Con el llanto de la ausencia, mi amor se me fue. Mi canto volará como el ave por el viento. Ya su alma llevada, la voz en mi sentimiento. Mi amor se me fue, mi amorcito consentido y soñador, que acaso no ha de volver. Quisiera volar como vuela el pensamiento. Mi amor se me Jalisco, al nombrarlo lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto, luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver. No llegar echando habladas ni querer ser mitotero, porque le puede pasar que se tope a un jalisciense, a un mariachi cocurense que lo mande a romanear. Que no mire a sus mujeres con miradas atrevidas, porque entonces hay señor. Ellas tienen quien las cuide, quien por ellas dé la vida sin alarde ni temor. Por acá en Guadalajara el amor no es cosa rara, pues para eso es el amor. Pero una hembra cuesta cara y las de Guadalajara siempre tienen un fiador. Así se quiere en Jalisco, sin recelo ni doble. Esta tierra, ¿para qué buscarle guerra? Y mi dote en su querer. Si por sabido se calla, que el que lo busca los haya, si la causa es la mujer. Se hacen bola con cualquiera, y aunque alguna vez perdiera, nunca olvidan su rencor. Pues acá es cosa sagrada, respetar mujer amada, no perder el corazón. Así se quiere en sin recelo ni no hay así, señor, los amores en Jalisco, nada más.
muchachas de Jalisco cuando dan sus corazones, corazones y locos. Nunca buscan el dinero, solo un corazón sincero que responda por igual. Dan su amor en sus canciones porque llenas de ilusiones siempre son. Y se mueren con su orgullo por el hombre que ya es suyo y también con su rival. Así se quiere en Jalisco. Venga, se echa la copa. ¿Cómo no? Con limoncito. ¿Sabes? Hoy no puedo, hay que ser otro día, ¿eh? Eso me dice siempre. Juan Ramón, ¿a quién sabes quién está ahí? ¿Qué? Don Pancho, papá de Lupe. ¿Don Pancho aquí? ¿No, hombre? Sí, ahí nomás en un reservado con la chata y la teta. Si se descuida tantito, lo dejan sin plumas y cacareando. ¡Oítelas! ¡Vamos, vaya luego, luego! Mamayita, yo que lo papa. Tome, mijito. No, déjenlo, dame mi leche. Está prohibido. No le hagas, no. Ay, mamacita, yo que lo mameo. Pues duérmase, mijito, duérmase. Y habla, rurro, niño. Y habla, rurro. Duérmase, mijito. ¡Suelte eso! ¿Qué hubo? ¿Qué susto me diste? Eche para acá esa cartera. ¿No les da vergüenza? Ah, estás mugre. Ya ni trae nada ese chango viejo. Vámonos, chata. Ya llegó el papá del niño. ¡Largo de aquí! Ahora, don Pancho, hombre, ahora. Mamachita, yo que lo momir. ¿Qué momir ni qué nada, hombre? Despiértese. Ah, dile, don Pancho, hombre. Don Pancho, herria. ¿Eh, canijo? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Soy yo, don Pancho, soy yo, Juan Ramón. ¿Juan Ramón? Ah, pues sí, eres tú, ¿verdad? Pues sí, se lo estoy diciendo. Oye, ¿qué se hicieron las muchachas, las viste? Esas sí son hembras y no la jaiba que tengo en el rancho. Sí, esas hembras ya le dejaron vaciar la cartera, lo robaron todos. ¿Qué pasó? Ay, mamá, el dinero de la hipoteca, ni me lo acuerdes, ni me lo acuerdes. El que le prestó el patrón. Sí. ¿Qué pasó? Se lo robaron las changas esas, ¿verdad? Ahorita vengo, voy. No, 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 ni vaya, si no me lo robaron. Entonces, me lo bebí y me lo jugué. Pero eso sí, no le falté a mi vieja. No, hombre. Le juré que no tomaba ni una copa. Y a lo macho, no he tomado ni una copa. Puro vaso. Yo nunca me rago, mano. ¡Puro vaso! Bueno, ya está bueno, ya. Ándale, Nicanor, ayúdame. Quiero que te lo lleves para Santa Rosa. No, no, a Santa Rosa no. Me mata, Pepa, me mata. Ándale, Nicanor, no. Se va el último camión. No, 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 a Santa Rosa no voy, Pepa me mata. Ándale, no le hace nada, hombre. Yo voy allá, después se la calmo. ¿Verdad? Sí, Nicanor, llévatelo. Ándale, don Pancho, váyase con él. Bueno, así sí, Juan Ramón, así sí. Ay, mamacita, yo fue lo momento. Muchachos, tengo que salir para Santa Rosa.
Rosa ahorita mismo. Se trata de traerme a la Lupe y un jalón. ¿Qué hule? ¿Me ayudan? Luego no me callo. Bueno, entonces ya lo saben, nomás acabamos nuestro turno y nos vamos para el rancho. Y ahora sí nos la traemos por la buena o por la mala. Es lo que había de haber hecho hace mucho. Total, no pasa de que te casen. Jule, pues si de eso me lo pido mi limosna. Entonces en eso quedamos. Salimos a las 9, llegamos allá a las 10 y le damos su serenata. Bendito sea Dios que te vuelvo a ver. Si tú hubieras querido, no hubieras dejado de verme ni un momento. Cállate, no me hables de eso. Nomás dime una cosa, ¿me quieres? Pues, ¿por qué estoy aquí? Y tú dime, Chacha, ¿me quieres como antes? Más que antes. Y mira que creía que ya no se podía querer más. Mi prieta linda. Pues entonces ahora sí te vas conmigo. ¿No te dijo Nicanor que venía por ti? No, nomás trajo a papá y se fue. Creo que se asustó con los gritos de mamá. Pobre don Pancho. ¿Qué tal le fue? Pues no muy bien, pero ya ves lo que hizo. Pues por eso te digo, Chacha. Vámonos. Mira, ahora sí sin ese dinero, ¿cuándo vas a acabar de pagar? Pues por eso mismo, Juan Ramón. Ahora hay más razón para que me quede. Compréndelo. No, Lupe. Tú no sabes lo que he sufrido estos días pensando en ti. Aquí sola, sin quien te defienda. Con el patrón espiándote como una víbora y Marciano poniéndote trampas para que caigas y luego cobrarle el favor al patrón. Está haciendo las cosas peor de lo que son. El patrón no me ha vuelto a molestar desde que te fuiste. Ahora ya ni me habla. Pues más que. No quiero que te quedes. Vine por ti nomás y no me voy sin ti. Si no vienes esta vez... ¿Qué? Soy capaz de hacer una tarugada. Quemo el rancho y nos ardemos todos adentro. Jesús, ¿estás loco? Sí, mi vida. Loco de amor y de celos. Ya no aguanto. ¿Vienes? No, Juan Ramón. No quiero irme de mi casa a la mala, de noche y escondida. Así no puedo. Un día saldré de aquí contigo, pero a la luz del sol y con rumbo a la iglesia, para que nos case el señor cura, vestida de blanco, con las campanas repicando y las ceras prendidas en el altar. Así es como quiero irme contigo. ¿Quién vive?
Alto ahí, ¿quién vive? Soy yo, caporal, Juan Ramón Mireles. ¿Y toda esa gente? Son los muchachos del mariachi. ¿A poco ya no los conoce? Vinimos a dar gallo. Buenas, los muchachos. Buenas noches, mi caporal. ¿No sabes que está prohibido? ¿Prohibido qué? Entrar al rancho después de las 9. ¿Será nueva orden? Más que lo sea. Así es que ya te está saliendo. ¿Y quién es el que me va a echar? ¿Tú? Cuidado, caporal. Vete, hombre. Por la buena, Juan Ramón. No hagas escándalo. Son órdenes del patrón y tenemos que cumplirlas. Sí, Juan Ramón. Vete, por favor. Hazlo por mí. Está bueno. Por ti lo hago, Lupe. Y no por miedo. Que conste. Pero ya te dije, voy a esperar media hora en la tienda del curro. Y si no vienes, por Dios santo que le prendo fuego al rancho. Anda, anda, déjate de tarugadas, Juan Ramón. Y salte para evitar desgracias. Está bueno. Ya me voy. Entonces ya lo sabes, Lupe. Te espero en la tienda. Vámonos, muchachos. ¿Qué quieren? ¿Qué? Tequila y del mejor. Aquí traigo mucho dinero para pagártelo o muchas balas para quitártelo. Ah, bueno, entonces no hay nada que hacer, Juan Ramón. Pasa, pasa. Pase, muchacho, pase. Venga, venga, venga. Y estaban dándole serenata a la Lupe. ¿Cómo entró si estaba cerrada la puerta del rancho? Pues les abrió Nicanor, que vino el de Nantes acompañado a don Pancho y se quedó dentro. Ya los echamos para afuera. Ahora están en la tienda del curro. ¿Y no se puso bravo Juan Ramón? Pues al principio sí. Pero me vio decidido y ya resolvió no hacer parada. Nomás le dijo a la Lupe que la esperaba media hora en la tienda y que si no se iba con él, le pegaba juego al rancho. ¿Qué? Que le pegaba juego al rancho si no salía la Lupe. ¿Fuego al rancho? ¿Eso dijo? Sí, patrón. Todos lo oímos. ¿Verdad, caporal? Sí, don Luis. Ancina dijo. Pero yo creo que está borracho. No hay que hacerle caso. Bueno, estén alertas de todos modos y no los dejen entrar otra vez. Sí, patrón. Con su permiso. Espérate tú, Marciano. Te voy a necesitar. Al orden, patrón. Con qué fuego, ¿no? Y todos lo oyeron. Está bueno. Pero requete bueno. Ahora verás, ahora sí se lo llevó el tren. Bueno, señorita Tepatitlán, comuníqueme con la comandancia de policía. ¿Pero qué mosca está picada, hombre? ¿Qué tiene? Que tengo ganas de quemar este rancho con todo lo que tiene adentro. ¿Un muchacho que saborició? ¿Quemar el rancho? ¿Pero por qué? Porque me da la gana y ya está. ¿Qué? Sí, hombre, sí. Pero calma, calma, Juan Ramón. Ni calma ni un demonio. El que se quiera meter con la Lupe y lo quemo, esa mujer es para mí nada más. Sí, hombre, sí, patita siempre. Ni quien diga nada, pero... ¿Pero qué? Pero nada, pero nada. Hombre, ya tiempo llego, ¿no te parece, curro? La loca, la que se va a armar. Buenas noches, doña Chía. Me dijo el caporal que aquí estabas. Y como tengo que hablarte... ¿Sí? ¿Para qué soy bueno? Y me alegro de encontrarte con este, porque es bueno que sepas... Cállate, chita, por la gloria de tu madre. No le hagas caso, Juan Ramón. Que sepas la clase de sinvergüenza que es. Uy, pero si eso ya lo sabe este. ¿Verdad, Juan Ramón, que tú ya lo sabes? Una de veces que me lo ha dicho. Sí. Bueno, pero ¿qué se traen ustedes? ¿Qué lío es este? No, mira, por tu salud, chita. Cállate. Sí, cómo no. Ahora lo verás. Pues figúrate que ese... No, no. Espera, espera. ¿Sabes? Yo no quisiera que se supiera en todavía, ¿verdad? Pero en vista de que no hay otro remedio, pues... Anda, dile. Bueno, pero ¿qué diablos es lo que me quieren decir? Pues casi nada. Que lo he estado pensando, ¿verdad? Y que muy pronto, pero que muy pronto, me voy a casar. Me caso, me caso. Ah, ¿te casas? Pues te felicito, curro. Gracias, chato. ¿Y con quién te vas a casar, currito? ¿Con quién ha de ser, gitanaza? ¡Contigo! ¡Más rayo te parta! ¿Qué? No, una que ya me está haciendo mucha falta. ¿Y cuándo va a ser el casamiento, eh? Ah, el casamiento, sí. Pues el casamiento... al 30 de este mes. Seguro, ¿sabes? El 30 seguro. Ya lo oyeron, muchachos. Me ha ofertado palabra de casamiento delante de todos, ¿eh? Sí, sí, yo soy de...
¿Qué traes? Que dice la Lupe que vaya por la puerta de la Torre Grande, que allá lo espera. ¿Ella te mandó? Sí, ella me mandó. ¿Por dónde saliste? Me arranqué la tapia y dice que vaya ahorita, ahorita. Toma esto, patito, regrésate, dile que ahorita voy. Gracias, patrón. Ándale, fíjale. Bueno, si Chencho no mete la pata, ya es nuestro. Újule, patrón. Por 5 pesos verá usted qué chango se pone. Bueno, tú a lo tuyo. Y que no te vayan a ver, ¿eh? Ah, qué caray. No tenga cuidado, patrón. ¡A canijo los soldados! ¡Silencio! Quedan detenidos. Adiós. ¿Pero por qué? Si no estamos haciendo nada. ¡Vamos! ¡Fuera! Buenas noches, comandante. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Luis? Parece que llegamos a tiempo. ¿Son estos los hombres? Sí, señor. Pero falta el principal. ¿Dónde está Juan Ramón? Hombre, ¿dónde se habrá metido Juan Ramón? Lupe. 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 Se quemó solita. Bastante estuviste gritándole a todo el mundo lo que ibas a hacer. Pero, don Luis... ¿Lo dijiste, sí o no? Sí. Sí, lo dije. Y usted se enteró, ¿verdad? Lo dijiste y lo hiciste, pero te va a costar caro. De 5 años no te escapas por incendiario. Está bueno, patrón. Caí en la trampa. Pero si usted cree que ya ganó, no conoce a Juan Ramón Mireles. Nos veremos. Sí, nos veremos en la cárcel. Lléveselo, comandante. Mañana iré a presentar la acusación y los testigos. Para la
cárcel de Tepa se han llevado a Juan Ramón. Os quería quemar el rancho según afirma el patrón. Pero dicen que en la troje, donde fue la quemazón, por estar bien atrancada no pudo entrar Juan Ramón. Y dicen también las gentes que aunque Naiden se quemó, hay uno que está tostado y es del puritito ardor. Muy bonito. ¿Qué, no hay trabajo hoy? ¿Es día de descanso? Son las 12, patrón. Estamos echándonos un taco, yendo al Tata. Ya nos vamos, patrón. Tata, tú jálale para la oficina. Hace tiempo que ando queriendo hablar contigo. Está bien, patrón, pero no me habrá buscado mucho, porque de aquí no he salido. ¿Y ustedes qué esperan? Cada quien a su quehacer y que no me los vuelva a encontrar aquí hechos bola a la hora del trabajo. Está bueno, patrón. Sí, Tata, ¿cuántos años tienes? Pues quién sabe, patrón. Dicen que nací allá cuando el cole era grande. Ya eres muy viejo. Te deben quedar pocos años de vida, ¿verdad? Pues nomás los que faltan para que me muera, patrón. ¿Y te gustaría pasarlos aquí en Santa Rosa? Oh, sí, patrón, pa' que es más que la verdad. Pues te voy a dar un consejo. Ándate con cuidado con lo que cantas por ahí si no quieres que te corra un día de estos. Patrón, yo trobo nomás lo que acontece en el rancho. No me acrimine si pasan cosas que no debían de suceder. Pues a mí no me conviene que me alebrestes a la pionada con tus canciones de viejo chocho. Así es que ahora sí que como David, o tiras el arpa y ya no tocas o te me vas largando con la música a otra parte. Mire, patrón, aquí nací. De aquí no he salido en toda mi vida más que una vez hace mucho tiempo para ir a pelear contra los franchutes a las órdenes de mi general don Porfirio Díaz. Aquí quería yo morir, pero... ¿Pero qué? O si para quedarme tengo que trobar mentiras o disimular verdades, pues para qué me quedo, patrón. Mejor es que me vaya, que como usted dice muy bien, para que muera un viejo chocho, cualquier petatito es bueno. Y nomás una merced le pido, patrón. ¿Cuál? Que cuando sepa que ya está que la salea por ahí, pues que deje que los muchachos me traigan y me sepulten en el rancho, porque se lo oferté a mi chole y hace mucho que me está esperando la prove. Ay, no más, al lado de la capilla. Quede usted con Dios, patrón. Tata, no me hagas caso. Quédate y haz lo que te dé la gana. Está bien, patrón. Ya sabía yo que no me podía usted correr de Santa Rosa. Yo trobé cuando se casó su abuelo de usted, don Luisito, que de Dios goce. Trobé cuando nació su papá de usted, don Guillermo. Y cuando se casó, y cuando nació su merced, don Luisito y don Guillermo. Dos hombres buenos. Y usted también es bueno, amo. Nomás que ahora está obcecado por una mala pasión. ¿Por qué no se la arranca del alma y vuelve a su alegría y a su sosiego de demantes? Mira, Tata, ya te dije que te quedes. Pero eso sí, no necesito tus consejos, ¿entiendes? Lárgate. Está bien, patrón. Pero le advierto que voy a seguir trovando. Trova, hombre, trova todo lo que te dé la gana. Chacha, yo no fui, te lo juro. Si tú no me crees, ¿qué esperanzas tengo de que me crean los demás? Yo te creo, Juan Ramón, pero echaste tantas habladas. Pues sí, es cierto, lo reconozco. Pero en cuanto le pregunten a Chencho quién lo mandó a buscarme, entonces se sabrá la verdad. Ay, Juan Ramón, ni sabes. ¿Qué cosa? Que el patrón despachó ayer a Chencho y a su mamá. ¿A dónde? O solo él.
Maldita sea. Bien agarrado me tiene. Y por puro tarugo, por hablador. Pero no le hace. Yo no podré probarle al patrón que fue el quien mandó quemar la troje. Pero ellos tampoco pueden probar nada. Y sin pruebas me tienen que soltar. Ojalá, Juan Ramón, pero tengo miedo. Dicen que don Cástulo le debe favores a don Luis. Pues más que. Yo de aquí salgo por las buenas o por las malas. Nomás dime una cosa. ¿Qué? Cuando salga no me vas a decir que me espere todavía, ¿verdad? No. Ahora sí, ya después de esto ya no siento ninguna obligación. Ya ni voy a trabajar a la casa grande. Hoy mismo le aviso al patrón y cuando salgas te estaré esperando. No será por mucho tiempo, te lo prometo. Más que fueran 100 años. Mi chacha linda. ¡Ese Juan Ramón Mireles! ¡Aquí! ¿Qué hubo? A la oficina a declarar. Está bueno. Adiós, chacha. Y no te preocupes, que yo voy por ti allá muy pronto. Ojalá, Juan Ramón. Que Dios te ayude. ¿Con que lo magiaron, no, don Pancho? Pues sí, patrón. ¿A qué diantres de rateros están listos los de Tepa? Mire, aquí traigo el dinero en la bolsa atrás. Pues no supe ni a qué horas me lo quitaron. Bueno, ¿y ahora? Pues ahora, pues, la mera verdad me da mucha vergüenza, patrón. Pero, pues, si usted no nos ayuda... ¿Quieren que les preste más dinero? Pues sí, patrón. Siquiera lo de Pichardo. 500 pesos, pues, para no perder la casa. Bueno, se los voy a prestar, pero con una condición. La que usted mande, patrón. Que no dejen ir a la Lupe a Tepatitlán a ver al bandido ese de Juan Ramón. Újule, pues, sin ni caso me hace. Nomás amaneció Dios y agarró el primer camión que pasó. Ya lo sé, por eso se lo estoy diciendo. Ustedes son sus padres, qué caray. Convénzala de que no debe seguir de novia de un bandido. Además que a mí no me conviene que el ama de llaves tenga relaciones con el pelado que vino a quemarme el rancho. No, y razón que tiene usted, patrón. Cuente con que haremos todo lo que podamos. Bueno, entonces ustedes cuenten con el dinero. Muchas gracias, patrón. Nomás que como usted es maje y se lo roban, se lo voy a mandar a su mujer. En cuanto llegue la Lupe, se lo doy a ella para que se lo lleve. Muchas gracias, patrón. Pero no se vaya a beber este también. Mire nomás, patrón, pero si ya ni bebo. Bueno, ande. Bueno, muchas gracias, con licencia de usted, ¿eh? ¿Usted oyó al acusado proferir amenazas en contra del señor Alcántara antes de la noche del incendio? Sí, señor. Si el día de Santa Rosa, cuando lo corrió el patrón del rancho, salió diciendo que se le iba a pagar. Mientes, desgraciado. Silencio. Usted ya declaró. Conteste cuando se le interrogue. Señor licenciado, ¿desea usted que se le haga alguna otra pregunta al testigo? Pues nomás que declare si oyó la noche de los acontecimientos decir al acusado que quemaría el rancho. Conteste usted. Pues sí, señor. Si lo oí varias veces... Que se haga constar que concuerda su declaración con las del caporal y los veladores. Así se hará. Tome usted nota, señor secretario. El otro testigo. Usted. ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Sí, señor. Descúbrase. No, muchas gracias. Es comodidad. ¿Nombre? Curro de la Torre. ¿Curro? Ese no es nombre, es apodo. Pues mire usted, puede que sea, pero así me puso mi madre y a ella habrá que ir a reclamarle. ¿Nacionalidad? ¡Ay, qué gracioso! ¿Sevillano, hombre? Pues no lo está usted viendo. ¿Profesión? Armazanista. ¿Eh? Armazanista, hombre, de almacén. ¿Estado civil? ¿Eh? Estado civil. ¿Y eso qué? ¿Casado o soltero? Ah, soltero. Pero me parece que me va a durar muy poco tiempo. Usted es el dueño de la tienda del rancho, ¿no es así? Así es, para servir a usted, don juez. Soy juez, soy comisario. Diga usted si estando en su tienda el interfecto declaró que quemaría el rancho la noche de autos. Con perdón del señor juez, digo del señor comisario. Yo no vi ningún auto ni ningún interfecto esa noche. El interfecto es el acusado Juan Ramón Mireles. Ah, vamos. Ahora me entero que eres interfecto, hombre. Pero no iba en auto, señor juez. Iba a pie. El señor comisario te pregunta si oíste a Juan Ramón esa noche decir que iba a incendiar el rancho. Pues verá usted. Como decirlo, puede que lo haya dicho. Pero como estaba tan borracho... ¿Usted estaba borracho? ¿Yo? No, señor juez. El interfeuto. Bueno, ¿lo oyó usted, sí o no? Pues sí, señor. Perdona, Juan Ramón. Estaba borracho, pero lo dijiste... Sí, lo dije, pero no lo hice. Cuando uno va a hacer estas cosas, no se las anda contando a todo el mundo. ¿Y de dónde venías cuando te aprendieron? Ya he dicho que fui a la troje grande, pero porque el patrón mandó a Chencho a decirme que allí me esperaba mi novia.
Hago notar al señor comisario que el acusado invoca el testimonio de Inocencio Hernández, un menor que no aparece por ninguna parte. ¿Asiente usted eso, señor secretario? Claro que no aparece, como que el patrón lo despachó ayer. El señor Alcántara no sabe nada de Inocencio. Ya se lo hemos preguntado por teléfono. ¿Asiente usted eso, señor secretario? Asiente, asiente. ¿Y por qué no asienta que fue el patrón el que mandó quemar la troje para echarme a mí la culpa, para perderme? Esa es la pura verdad. Joven, le aconsejo que busque otro medio de defensa. Con ese le puede ir peor. Sí, porque todos están en contra mía y a favor del patrón. Bien claro lo veo. Hagan lo que quieran. ¿No tiene nada más que alegar? ¿Para qué? Me reservo mis derechos para declarar ante el juez don Eusebio que me conoce y que no le debe favores a don Luis. ¿Eh? ¿Qué dice? Lo que oye. ¿Asiento eso, señor comisario? Sí. No, no, no. No es menester asentar desahogos. Cierre usted el expediente y consígnelo usted mañana con el reo al juzgado segundo de lo penal en Guadalajara. ¿En Guadalajara? ¿Y por qué me van a llevar a mí allá, estando aquí el juzgado don Eusebio? Condúzcase al acusado a su celda. Está bueno, señor comisario. Vamos a Guadalajara a ver si allá hay justicia o no. ¿Y usted, señor licenciado? ¿Yo qué? Dígale a don Luis que se cuide. Porque en cuanto salga de la cárcel, por las buenas o por las malas, me la paga. Me la paga y me la repaga. Por vía de Dios. Llévenselo. Los demás testigos pueden retirarse. ¿Que me hablaba usted? Sí, pasa y siéntate. Así estoy bien. ¿Qué se le ofrecí? Tengo que darte un encargo. Hazme el favor de entregarle a tu mamá. ¿Qué es esto? Unos pesos que necesitan tus gentes. ¿Mi padre se los pidió? Sí, yo se los presto con mucho gusto. Don Luis, tome su dinero, por favor. No seas tonta, Lupe, acéptalo. Ni un centavo, don Luis, tómelo. Pero se va a perder la casa. Que se pierda. Pero si yo te presto ese dinero de corazón, con cariño. Pues ni corazón, ni cariño, ni dinero quiero yo de usted. Y tómelo porque si no voy a tener que tirarlo al suelo. Ande, téngalo. Qué orgullosa eres. Ahí lo tiene. Usted dispense que se lo haya tirado, pero se lo advertí. Y además vengo a decirle que ya le entregué las llaves a Chía. Me voy del rancho. ¿Que te vas? ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Después de lo que le hizo a Juan Ramón, todavía me pregunta. ¿Yo a Juan Ramón? Pero si él fue el que vino a tratar de quemarme el rancho. Tú lo sabes, tú lo oíste. Sí, yo lo oí. Y lo oyeron muchos. Y usted lo supo. Y mandó a Chencho que es que de mi parte a decirle que lo estaba yo esperando en la troje. Y mandó a quemar la troje para perderlo. ¿Pero qué estás diciendo, mujer? ¿Estás loca? No estoy loca y por eso mejor me voy. ¿Pero a dónde? A Tepa, a esperar a Juan Ramón. Es inocente y saldrá libre. Sí, saldrá dentro de 3 años si le va bien. Pues lo esperaré 3 años y más si se necesita. Adiós, don Luis. Pero oye, ¿no te puedes ir así nomás? ¿Y el dinero que me debe? Tome usted nuestra casa, las tierras, los muebles y páguese. O diga usted que me lo robé. Pero oye, Lupe, espérate. Caray, don Curro, ¿cómo se están poniendo las cosas? Yo creo que ahora sí se va la Lupe del rancho. Natural, Cami, como tenía que suceder. Y permita Dios y se marche también la majareta perdida esa de la Chía. Presente, don Curro. Josú, madre mía, de mi arma. ¿Qué decías de mi corazón? ¿Yo? No. ¿Me pareció oír mi nombre? Ah, sí, sí. Pero me refería a la Chía, a la semillita esa que se pone en el agua fresca. Bueno, pues nomás vengo a participarte que ya me están terminando mis donas. Ah, oh, sí. Vaya, me alegro, mujer. ¿Y eso qué? No sea zorrillo. Las donas para mi casamiento. Y ya le hablé al señor cura y está listo para el matrimonio, el domingo. Ah, pero te vas a casar. Mira. ¿Y contra quién, prenda? ¿Cómo contra quién? Sí, vamos, que quién es el chalao que te vas a hincar diente. Mira, Curro, si es broma, puede pasar. ¿Qué broma ni broma, mujer? ¿No dice que te vas a casar? Claro. Pues yo te interrogo respectivo al apelativo del interfeuto, como dice el juez. Pues el interfeuto eres tú, como digo yo. Oh, pero que has proferido, mujer espurrea, el interfeuto yo. Ay, ay, deja que me rida. Pues de mí no te rides, desgraciado. ¿No me ofertaste delante de todos que te casarías conmigo para fin de mes? ¿Yo? ¿Que yo te he ofertado? Vamos, mujer, vete a ver al médico para que te recete para las alucinaciones. ¿A
alucinaciones son las que vas a tener del jarrazo que te voy a dar. ¿Chavo con la chía? ¿No me ofertaste casamiento delante de Juan Ramón y todos tus amigos la noche del incendio? ¡Contesta, te meto la nariz por el cogote! Ah, sí. Sí puede que con el sopor de la pajolera embriague ahí gallo. Ah, sí, ya recuerdo, mujer, perdóname. Sí, sí. Yo te ofrecí casarme contigo, ¿verdad? Pues claro. Bueno, pero vamos a ver. ¿Qué fecha te di? Pues el 30 de este mes y ya estamos a 26. Bueno, pues espérate que llegue el 30 y por la salud de mi madre que te cumplo. ¿Tú de qué te ríes, idiota? Se la maquillaron, doña Chía. Estamos en febrero. Ah, bandido. Con que te burlaste de mí, ahora verás con Juan Ramón. Uy, Juan Ramón tiene para rato allá en la cárcel. Cuando salga ya hablaremos de eso si vivimos, ¿eh? ¡Si vivimos! ¡Ay, qué graciosa! Pancho, Pepa, ustedes saben que yo los estimo, ¿verdad? Pues sí, patrón. Bien que lo ha probado usted. ¿Y ustedes me estiman también? Pues eso ni se pregunta, don Luis. Somos probes, pero agradecidos. Bueno, ¿qué le pasa, pues, patrón? ¿Qué me pasa? Me pasa que quiero a su hija, don Pancho. Quiero a Lupe, ¿me oye? La quiero y ella me odia. ¿Y usted quiere a Lupe? Con todo el alma. A la buena, patrón. Tan a la buena que estoy dispuesto a casarme con ella hoy, mañana, cuando ustedes digan. ¿Y ella? Ella está encaprichada, loca por ese tal Juan Ramón. Un bandido. Un hombre que cuando menos se pasará 5 años en la cárcel. Ah, no, patrón. Eso lo arreglo yo ahora mismo. ¿Qué va usted a hacer? Hablarle, qué canijo. Soy su padre. A ver si se atreve a decirme a mí que lo desaira usted por ese criminal muerto de hambre. Está loca. Pero óigame, don Pancho, es que eso no puede hacerse a la fuerza. Si ella no me quiere... Si lo quiere o no lo quiere, lo quiere. Va usted a ver. Pancho. ¿Qué hubo? Espérate. Déjame a mí. Pero, mujer... Que me dejes. Mire, don Luis, ya hace tiempo que yo me maliciaba algo de esto. Que al fin y al cabo, soy madre y soy vieja. Pero la mera verdad no me imaginaba que la quisieras de ansín. Y así la quiero, Pepa. Y ustedes tienen que ayudarme. Sí, don Luis. Le vamos a ayudar, porque creo que a ella le conviene. Y un cariño de un hombre como usted no se desprecia ansín nomás. Vamos a hablarle. A tratar de convencerla. Pero si ella no quiere... ¿Qué? Si ella no quiere, no la vamos a forzar, patrón. ¿Oyes, Pancho? No la vamos a forzar. Patrón, no le haga caso a mi vieja. Yo le oferto que si Lupe no lo quiere por su voluntad... No, Pancho. Pepa tiene razón. Vayan, háblenle, convénzanla. Yo puedo ofrecerle todo lo que una mujer puede desear. Cariño, posición, riqueza. Y a ustedes también bienestar, tranquilidad en la vejez... que compare con lo que puede darle ese pobre diablo. Anden, vayan a hablarle. Aquí espero. Vamos, Pancho. Lupe. Pues no se pudo, patrón. No quiere. Está más amachada que una mula. Aquí se la traemos a ver si usted la convence. Déjalo que te hable, hija, que oír no compromete a nada. Es inútil, madre, ya te dije. 5 minutos, Lupe. No más 5 minutos. Bueno, hable usted. No, a ti sola. Óyeme, después de oírme tú resuelves. Si me rechazas, te juro que no vuelvo a molestarte. Óyelo, hija. ¿Qué te cuesta? Bueno, ven, Pancho. Usted dirá. Lupe, te quiero como nunca he querido a nadie. Usted no me quiere, don Luis. Está encaprichado. Eso es todo. No,
Tal vez al principio, no sé, pero ahora es distinto. Poco a poco te me has ido metiendo en el alma y ahora te quiero como más no se puede querer. Porque cuando un hombre está dispuesto a darle a una mujer todo, corazón, fortuna, nombre, es porque la quiere de verdad. No te asustes. No me asusto, don Luis. Lupe, cásate conmigo. Deja a Juan Ramón y yo te prometo que no habrá en el mundo mujer más respetada ni más adorada que tú. Ya me has hecho sufrir mucho con tus burlas y tus desprecios, al grado de que siendo rico, envidia me dan los pobres. Y de bueno que era, casi me he convertido en criminal. Cásate conmigo, Lupe. ¿Quieres que me hinque? ¿Quieres que te lo pida de rodillas? No, patrón. Pues contéstame, ni eso merezco. Nunca me había hablado usted así, don Luis. Y yo ahora sí, que por primera vez, me da pena lo que tengo que decirle. Dime, lo que sea. Que si es verdad que me quiere de ese modo, yo se lo agradezco. Pero no puedo corresponderle porque quiero a otro hombre. Juan Ramón, un mariachi, un muerto de hambre. ¿Y qué más da? Si lo quisiera usted, lo querría aunque fuera rico, sin importarme nada. Pero lo quiero a él, como sea. Malo, pues malo. Pobre, pues pobre. Tuerto, derecho, como sea. Porque así queremos las mujeres de Jalisco. Porque nos sale del corazón y no sabemos querer con la cabeza. Y así soy yo. ¿Qué quiere que haga? Bueno... Hacienda Santa Rosa. No, no está y no hay quien vaya por él. Estamos muy ocupados ahora. No. ¿Cuándo? ¿Pero en qué estaban pensando ustedes, hombre? ¿Manden soldados? ¿Seguro se viene para acá? Ah, vaya. ¿Cuántos mandaron? No, son pocos. Manden siquiera 500. Sí, ahorita encuentro a don Luis y le aviso. Sí, enseguida le aviso. Ahora sí la molamos. ¿Dónde está el patrón? No sé, hombre. No sé. Dime dónde está el patrón. Te digo, aplasto como una culebra. Te digo que no sé, hombre. Te voy a matar. ¡No! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Suéltame! Te lo voy a decir. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Dónde está? Está en casa de la Lupe. ¿De la Lupe? Sí. Entonces no te importa la tranquilidad de tus padres, tu propio bienestar. Más que mi querer, no, señor. No te importa mi cariño, mi sufrimiento. No, señor. Lupe. Vale más que le diga la verdad. Pues no, no es justo. No me conformo, tienes que ser mía. ¡Suélteme, o grito! Grita, grita, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana. ¡No, corra, corra! Ser mía por la buena, por la mala. ¡Corre, corre! ¡Ayúdame, Juan Ramón, ayúdame! ¡Canalla! Suéltalo,
defiendes? ¿Tú? Sí, lo defiendo, pero no por él, por ti. Porque si lo matas, ¿qué te espera? La cárcel. ¿Para qué te quiero yo en la cárcel condenado por una muerte? Vámonos, Juan Ramón. Vámonos a donde podamos querernos. Y óigame usted, don Luis, por última vez. No pelee. No se canse más. Yo he nacido para este hombre y solo del ser. Pobre, rica, muerta, viva, como sea. Él es para mí y yo soy para él. Convénzase y déjenos en paz. Que nosotros nos iremos lejos, sin odio ni rencor para usted. Tom. Oyéndote hablar, Chacha, ya no se puede hacer mal a nadie. A ella le debe usted la vida, don Luis. Cree usted con Dios y que él le perdone todo el mal que nos quiso hacer. Vámonos, Chacha. Ahí está. Está armado. ¡Pegárenlo! Ahora sí llegamos a tiempo, don Luis. ¿No le hizo nada? ¿No está usted lastimado? Menos mal. Mi cabo, lléveselo al camión y amárrelo bien, que esta vez no se escapa. Lléveselo. No, un momento, comandante. Que suelten a ese hombre. ¿Qué? Suéltenlo. Pero, don Luis... Bajo mi responsabilidad, déjelo ir. No puedo. Es un prófugo acusado de incendiario. Acusado por mí y acusado falsamente. Lo digo delante de todos. Es inocente. Yo quemé la troje. ¿Usted quemó la troje? Sí. Y estoy dispuesto a comparecer ante la justicia. Iré con usted al pueblo ahora mismo. Pero a él, déjelo en libertad. No, déjelo. Está bien, don Luis. Usted responde. Suéltelo. Perdónenme. Estaba ciego. Lupe, no sé decirte lo que siento. Eres toda una mujer. Dichoso el hombre que te lleva. Y tú, Juan Ramón, dame la mano. Aquí dentro no queda nada de esa mala pasión, cuando mucho la vergüenza de haberla sentido. Perdóname y adiós. Adiós, patrón. Adiós, Lupe. Adiós, don Luis. Se agrupe. Véngase, mi Lupe. Arriba. A rematar el corrido de. Adiós, muchachos. Ramón. Adiós, Juan Ramón. Adiós, Lupe. Y todo mi pecho ensancho para trobar con valor. La Lupe se va del rancho, pero...